Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro, de Trader College. Este es el informe diario para el día viernes 23 de septiembre de 2016. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.1214, una tendencia que se manifiesta ligeramente alcista. Ahora en el gráfico de 4 horas con un triángulo de continuación de esta corta tendencia alcista, pero para confirmar dicha figura deberá superar 1.1228, 1.1230, que es una línea de tendencia bajista, la había quebrado al alza momentáneamente el jueves, pero no pudo sostenerse sobre ese nivel. Los indicadores favorecen un alza del euro con objetivos en 1.1230.35 puntualmente, 1.1250, 1.1265.70, los soportes 1.1195, 1.1180, 1.1165. La libra esterlina, en tanto, cotiza a 1.2960 ante el dólar, una tendencia nuevamente bajista de gráfico de 4 horas con soportes en las zonas de 1.2945, los mínimos de la semana hasta el momento, 1.2905, 1.2865 al alza, 1.2995, 1.3020, pero con una perspectiva totalmente bajista para lo que queda del día, con indicadores que justamente marcan fuertes señales totalmente confirmadas en esa dirección. Por su parte, el dólar yen cotiza 100.79, con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas y una bandera invertida de continuación de tendencia que tiene su primer soporte en la zona de 145, luego 125 y 100.05 los mínimos del día 26 de agosto. Al alza, 101, 101.25, 101.50, con indicadores que también en este caso se vuelcan totalmente a la baja, momento acelera fuerte en esa dirección, y esta bandera en verdad, bueno, no parece de fácil cumplimiento en todos los objetivos, pero sí da para que quiebre la zona de 100 unidades tal vez entre hoy y el día lunes. En cuanto al dólar canadiense, cotiza 1.3048 ante el dólar, una tendencia que nuevamente se manifiesta a la baja con soportes en las zonas de 1.2998, 1.30, 1.2960, 1.2915 al alza, 1.3065, 1.3095 y 1.3125. Los indicadores nuevamente a la baja, con señales totalmente claras en esa dirección y una bandera invertida también en este caso de continuación de tendencia que tiene su objetivo final justamente en esta zona, la zona de 1.2915 para el día viernes y el día de lunes. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos el próximo lunes. Buen fin de semana para todos.